Hola, guamigas. Aquí cada día charlamos y tejemos. Y estamos tejiendo un pingüinito navideño tan dulcecillo, tan majete. Oye, mono, nos está quedando total. Hola, si llegas a echar de los mundos del internet y es la primera vez que me ves, es un canal donde a todas nos gusta el ganchillo, a todas nos gustan los amigurumis, pero a todas nos gusta charlar. Y estamos aquí haciendo una comunidad más maja, ala, quédate, mírame y suscríbete. Venga, vamos a tejer. A ver, mis reinas, ¿ya me habéis hecho los deberes? Venga, yo sí que me los he hecho. Me he hecho los deberes y he hecho mucho trabajo, fijaros, os dije, hacerme de deberes la vuelta de la cabeza, pero en el color del cuerpo. Vale, hacerme de la vuelta 1, creo que os dije hasta la vuelta 7, todo lo que era de punto por punto, ¿vale? Sí, pero yo he hecho más, siempre, soy así, he hecho más, he hecho la vuelta 8, la 9, la 10, la 11, la 12, la 13 y la 14, si no voy mal, ah, no me acuerdo, a ver, si es aquí, esta es la 1, la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Ves cómo os he dicho? Hasta la 14. Y le queda así, en plan chinito. Queda majo, ¿eh? En plan chinito. Monísimo él. Total, que una vez hecho hasta aquí, ¿veis? Estaremos más o menos por aquí. Yo creo que ya se le va a venir las vueltitas estas, donde le vamos a marcar estas cosas. Esperaros un momentito que tengo que hacer una cosa. Pues esto, creo que ya es el momento de empezarle a. Igual le queda una vuelta todavía, ¿eh? Mira qué os voy a decir, igual le queda una vuelta. Venga, va, que hacemos una vuelta. La vuelta 15. Esperar que os marco esto. Voy a poneros ahora. Aquí, por ejemplo, os voy a poner cocotero. ¿Cómo es esto? Casco. ¿Vale? De la vuelta 1 a la vuelta 15 de la cabeza. Sí, pues ahora cuando lo he visto allí puestito, digo, uy, le falta una vuelta. Pues sí, y es una vuelta de punto por punto la 15, ¿verdad? A ver. Sí, 15 por punto. Hay 15. Ya no sé ni lo que digo, ni dónde estoy, ni cómo estoy. ¿Habéis visto? Con estos deberes que os los mandé ayer, tenéis que ver mi vídeo completo. Tenéis que ver mi vídeo completo porque yo ayer os mandé los deberes en el minuto final, casi que en los últimos 30 segundos os dije, oye reina, ¿sí si hacemos deberes? Porque todo esto hubiese sido un vídeo completo. De hecho, el primero de los vídeos de la cabeza, fijaros hasta dónde llegó, fijaros hasta dónde llegó, hasta la vuelta 10 y... El segundo es todo esto, creo que sí, ¿eh? Imaginaros, imaginaros un vídeo completo, si es que soy una simpática. Sí, así adelantamos más. Me decís que no os molesta que os mande deberes. Os mando deberes previos, os mando deberes post. Oye, reina, si es lo que hay. Y claro, y si no os enteráis de los deberes, porque os dije, decirme en un comentario la palabra deberes, o voy a hacer deberes, o enterada que tengo deberes, o tengo deberes, no me acuerdo lo que os dije. La cuestión es que me escribieseis en los comentarios las que llegabais. Y de hecho, tengo bastantes comentarios. Pues igual hay una veintena de comentarios, pero claro, no todas, no todas veis el final, el final, mi final, cuando salgo a despedirme, ahora sí, ahora es en serio, dura como mucho un minuto. Oye, ¿os molesta ese minuto tanto? Venga, mujeres, ánimo y a hacer el minuto, que no cuesta nada. Sí, así vos, pues ya empezáis. Hacer a hacer los deberes que os mande o cualquier cosa, porque veis, el otro día, ah, no me acuerdo lo que os, el otro día os pedía consejo, si es verdad, consejo al respecto de cómo forraríais un botón, si usáis la máquina forra botones, y de eso salió un botón forrado, así pim pam, y hoy, bueno, y ayer. Os dije deberes, pero os los dije ya en el minuto que ni te fijes. Y ya están hechos, habéis visto. Aquí un vídeo que nos hemos ahorrado. Un vídeo completito, completito. Venga, y ahora que ya tengo la vuelta 15
casi finiquitada. Vamos a ver cómo empezamos la vuelta 16, porque no tengo mucha idea de cómo hacer la parte de atrás. No sé si la parte de atrás, ¿ves cómo esto tiene un piquito aquí delante? La parte de atrás también ponerle piquito, porque esto es la parte de atrás. Y no tengo idea si ponerle pico o no ponerle pico. No sé lo que hacer, decidme vosotras algo. A ver, eso lo voy a probar. ¿Veis? Esto lo va así, tú aparta. ¡Qué mono! ¡Qué mono! Uy, igual una vueltita. Bueno, no, porque luego le va a venir la vuelta con el pico. Otra vuelta de pico para afianzárselo. La vuelta con el pico, una vuelta de pico para afianzárselo. No, la vuelta con el pico, la vuelta en blanco y la vuelta en blanco 2. Hablo sola. Pico, pico. Lo vamos a dejar aquí. Sí, lo vamos a dejar aquí. Sí, porque si no le quedaría poca cabeza. Venga, va, si no le quedaría poca cabeza. Y al respecto de la parte de atrás, no sé si hacerla lisa y que esto sea el último, el único pico, o si ponerle un pico en la oreja, otro pico en la oreja. Quedaría divertido, ¿no? Con un pico en la oreja, otro pico en el centro, otro pico en la otra oreja y por detrás liso. Venga, por detrás liso, ya lo he decidido. Estamos en... Oh, no sé en cuántos puntos estamos, en muchos. 50 y algo, 54, vale. Estamos en 50... ¡Qué montón de puntos tendremos que contar ahora! Tengo el B, colores por todas partes, a ver. Venga, vuelta 16. Vuelta 16. 54, ¿me decís cuánto es 54 entre 4? Porque deberán ser como 12 o una cosa así. 12 y 12, 12 y 12, 24, 24 y 24, 48, pues no, 13, 14 y 14, 14 y 14, no me acuerdo cuántos dan. Uy, necesito saber cuánto da 54 entre 4, y no lo sabré. Esperaros que hago yo mis calculines, a ver, calculadora. 54 entre 4, así, 13 y medio, 13 y medio, 13 y medio, tengo que hacer calculines, 13 y medio, 14, 15, 16, ay no, 13, perdonad, 12, 11, 10, 10. Venga, va, vamos a probar. Es que, hijas, vamos así un poquillo a salto de mata. Vamos a intentar hacer 10 puntos, a ver a dónde nos llegan. 2, no sé cuántos llevo. Es igual, sí. Primero voy a probar con 10 puntos, a ver si llego más o menos a la esquinita. A la esquinita. Yo creo que sí. Hasta aquí. Así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, me falta uno. Y 10. Vale, hemos hecho 10 puntos. Ahora me he vuelto a dejar aquí el teléfono. Madre del amor hermoso. A ver. Al tanto. Al tantet. 10 puntos. Luego vamos a hacer un punto medio alto, es decir, media vareta. Triqui, 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 triqui. Es que aquí esto no me gusta. Vamos a probar con media vareta, que es coger hebra antes de meter por aquí, sacar, tener tres en el gancho y los tres pasarlos juntos. Vale, media vareta, que debería ser esto. Luego vamos a hacer una vareta entera, que debería ser esto de aquí, una vareta entera. Y aquí aparece, parece que sea una doble vareta. Una vareta doble. Vamos a ver qué pasa con una vareta doble. Vale. Yo esto no lo sé.
A ver qué pasa. Venga, de momento he hecho un punto medio alto, luego un punto alto y un punto alto doble. ¿Vale? Y ahora voy a hacerlo al revés. Donde dije Diego, ahora voy a decir Diego. Por lo tanto, un punto alto, luego un medio punto alto y unos cuantos, luego vamos a contar cuántos puntos bajos hasta llegar a la esquinilla. Esta es la media vareta. Es que no sé si la media vareta es necesaria o no. Ay, perdonad, la vareta doble quería decir. Vamos a controlarlo luego. Aquí ya estoy en la media vareta y ahora ya vendrían los puntos. Total, he hecho 10 de normales y luego he hecho 1, 2, 3, 4, aquí lo tengo, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Estoy por la vuelta 15. Estoy por la vuelta 15. Dejarme que cuente aquí. Oh, reinas, que ahora lo tenemos que poner bien esto. Tenemos que poner en su sitio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No te escapes. 12, 13, 14 y 15. Aquí en el 15 le voy a poner un marcadorcillo porque aquí se vendrá el primer medio punto alto. ¿Vale? Y más o menos casa. Venga, más o menos casa. Venga. Y ahora aquí necesito saber cuántas vueltas me quedan para hacer el piquito en el centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya me... Perdonad, me he ido, ¿eh? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Me quedan 23 vueltas. Dejarme que apunte porque tengo aquí unos líos. Me quedan 23 vueltas. 23 vueltas no se puede dividir. Se divide, son 11,5. Vale, son 11,5. 23 vueltas. Lo que significa que... ¡Ah, oh, qué despiste! Si hago... 5 puntos necesito. Venga, 23 menos 5. Necesito la calculadora otra vez. ¡Ay, lo siento! Os voy a machacar ahora. 23 menos 5 son 18. 18 entre 2 son 9. Muy bien, Esther. Ahora vamos a hacer 9 puntos. ¡Ay, que os he llevado conmigo! Ahora vamos a hacer 9 puntos. Venga, a ver si sale bien, ¿eh? Porque estoy haciendo las matemáticas demasiado rápidas y me da un poquillo de miedo. Un punto aquí que dejarme que lo marque. Ah, ¿con qué lo marco yo? He perdido todos los marcadores esos tan chulos de Clover. Todos perdidos, todos perdidos. Uno, dos, tres. Sí, todo eso es un desastre. Cuatro, cinco, seis. ¡Ah, cuento! Lo siento, estoy nerviosa. Quiero hacerlo bien. 7, 8, he hecho los 9 puntitos, ya puedo quitar este marcador porque si no luego mirar que se le queda mucho, mucho más marcado. Venga, he hecho los 9 puntitos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y me queda 1, 2, 3, 4, ¡oh, qué buena soy! Venga, pues he hecho los 9 puntitos y ahora voy a hacer lo mismo que arriba. ¿Vale? 9 puntos, yo voy a hacer un punto medio alto, un punto alto, un punto alto doble, un medio... Venga, punto medio alto, punto alto, punto alto doble, punto alto, punto medio alto. Uy, es que es complicado. Es complicado de decir, pero de ejecutar, tiene su lógica, hijas, tiene su lógica. Chis y chas, el doble, dos pasadas, así, queda uno... Queda 2, queda 3. Ahora vamos a hacer un punto alto normal. Ahora vamos a hacer un medio punto alto pasándolos todos. Y nos tiene que quedar 9 puntos. 1, 2, 3. Ya los he contado antes. No cuentes más, Esther. No cuentes más. Venga, ¿veis? Ya tenemos el piquito. El piquito. Del centro y estamos haciéndole los piquitos de orejeros para como enmarcarle más la cara. Sí,
¡Hala! ¡Hasta aquí! Aquí es lo que me había dejado yo marcado, porque he hecho 9 puntos más, ¿vale? Otra vez 9 puntos y troco, 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 ¿vale? Venga. Punto medio alto, punto alto. ¿Qué está pasando? Punto alto doble. A ver, mis amigos que están organizando una cena y no paran de enviar WhatsApps. Ya voy, que no ves que estoy grabando con mis aguamigas. Uy, que no se dan cuenta, no se dan cuenta. A ver, terminado. Y me debería quedar 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Qué buena soy! Y terminamos en 10 puntos. Oh. Y en total seguimos teniendo 54. ¡Hala! ¿Habéis visto? ¡Qué vuelta más maja! Nos hemos sacado de la manga y ahora vamos a hacer una vuelta de punto por punto para afianzar todo esto. Y finalmente vamos a cambiar de color. Bueno, ya lo veréis. No sé si hacer ya la vuelta en punto raso. Dejármelo mirar. Ella hace ya la vuelta en punto raso. La chiqueta que se ha inventado estos pingüinitos hace ya la vuelta en punto raso. Pero, oye, mirémonoslo. A ver si a nosotros nos falta todavía una vueltita. Qué majo, qué majencia. A ver, esta qué majo. No queda mucho, muy puntiagudete esto. Luego lo vamos a reforzar. Ah, pues sí que queda. Así, puntiagudete. Ay, qué majo. Ay, qué majo. Qué majo que eras tú, ¿eh? A ver. Este así, pongámoselo bien boniquete. Qué monada. A ver, dejarme ver este pingüinito. Sí, le vamos a hacer una vuelta de punto por punto. Es necesario porque luego lleva una vuelta de punto raso y si no, no se engancharía bien la vuelta de punto raso. ¿Vale? Por lo tanto, la vuelta 17 es de punto por punto. Quedamos, ¿no? De momento ya se ve la marquita. Ay, esta no es. Pero es, se ve la marquita. Se ve. Venga, va, vamos a seguir. Punto por punto. Bueno, yo os digo que yo voy a hacer punto por punto. Vosotras, claro, estáis allí castigadas si no habéis hecho los deberes. Bueno, y si habéis hecho los deberes también, porque claro, yo me emociono, os lo digo de palabra, pero luego me doy cuenta, uy, si faltan más, falta más. Dame más madera y tal. Me veis que voy muy acelerada otra vez. Uf, reinas, a ver si me calmo. A ver, estoy aquí ya en la montañita. A ver. Uno, aquí, uno, aquí, uno, aquí, uno. ¿Qué le hago un aumento? Estaba dudando si en el punto de aquí hacerle un aumento para remarcarlo un poquito más. Igual sí le hago un aumento. A ver cómo queda. Pues igual sí, le voy a hacer un aumento. Fijaros, no es punto por punto. Son 10, 11, 12. Mirad, es 12 puntos, un aumento. Luego, 1, 2 más 9, 11 puntos, un aumento. Luego, lo mismo. 11 puntos, un aumento, que coincida el aumento en donde está el punto alto doble, ¿vale? Luego 1, 2 más 10 y 12 puntos, un aumento más... ¡Ay! 12 puntos y punto. Ay, 12 puntos, me había despistado. ¿Vale? Pues ala, de momento yo ya he hecho mis 12 puntos más el aumento y ahora voy a tirar millas. Creo que así se va a reforzar más que es un piquito. A ver, igual no es necesario, pero no está de más, no está de más. A ver, que estoy llegando otra vez al piquito. Vale, a ver, a ver, a ver. Este es el último punto bajo, este es el medio alto, este es el punto alto y este que es el punto alto doble, le hago uno. Le hago el aumento y abajo
hasta el punto alto, todo, el punto medio alto y ya los aumentos normales y corrientes. Este es el que más nos interesa, ¿vale? Es el que tiene el punto central. Tampoco quedan muy marcaditos, pero bueno, algo hacemos marcando. Hala, venga, a seguir. Seguimos. Yo creo que quedarán bonitos y bueno, aquí ya ha llegado otra vez a la oreja, ojo, rápida. A ver, me queda el punto alto y en el punto alto doble, tararí, y que te vi. Y luego bajamos al punto alto, al medio alto y ya los puntitos que nos quedan hasta terminar la vuelta. ¡Oh, qué bien! No, estamos, nos está quedando una monada, una monada. A ver, mis reinas, ¿cómo vamos de tiempo? Son y 20. Perfecto, el último punto lo empezamos. Necesito cortar aquí. ¿Ya os he llevado conmigo? No. Corto el color este, el color lavanda seco. ¿Y dónde está el blanco? Aquí, Esther. Lo tengo todo manga por hombro. Y vamos a hacer una vuelta de punto raso con blanco. Una cosa rara. Bueno, una cosa rara. Ahora no me acuerdo si lo tengo que hacer para este lado o para este otro. Ay, qué despiste. Creo que es para este lado. Ahora lo miramos y si no, si veo que no queda. Ay, vamos a ver. Engarzamos el blanquito. Dejarme que lo apunte. ¡Uy, la vuelta 17! Si no me cabe. Vuelta 18. Punto por punto de punto raso en blanco. Esto es una C. Sí, a ver. ¡Ay, a ver! Ya lo he enganchado. Ahora vamos a hacer un punto y un raso. Muy bien, Esther. A ver si te acuerdas de cómo se hacen los puntos rasos. Ya lo estoy haciendo al revés. Ya lo estoy haciendo al revés. Dejarme que lo compruebe. No lo hagáis vosotras. Justo. Lo estaba haciendo al revés porque veis, lo que quiero es que se me marque la rayita. Por lo tanto, deshago. Claro, ¿y esto cómo me lo explico yo a mí misma, conmigo misma? En blanco. Y en cangrejo. Yo ya me voy a acordar. Porque no podemos hacer un punto. Ah, podríamos hacer un punto raso en cangrejo. Pero es simplemente que lo tenemos pillado. ¿Ves? Así. Así. Giramos la dirección. Lo estoy haciendo bien, ¿no? Sí. Y tejemos por el interior el punto raso. ¿Estáis viendo? Tejemos. ¿Habéis visto? La idea es que seguiríamos tejiendo así. Pues no. Lo giramos al revés. Lo giramos al revés. A ver, Esther, tira de aquí y tira de aquí, porque si no te vas a hacer unos líos. Y hacemos, a ver, punto y raso. Venga, voy a tirar otra vez para que quede bien así. Y ahora veréis cómo queda marcadito el puntito y queda más mono, que es el punto que ha hecho esta chiqueta para su remate final. ¿Vale? Os hago unos cuantos. ¿Qué estoy haciendo? La madre del cordero está haciendo puntos bajos. Uy, despiste. Esther, concéntrate, concéntrate. Pasáis y cerráis. Pasáis y cerráis. Pasáis y cerráis. Pasáis y cerráis. A ver, ¿veis ahora qué mono? Queda esta rayita tan simpática que es la que tiene, que igual la he hecho con bordado, pero mirar, nosotras la podemos hacer directamente con esto. Sí, somos así, que me tengo que acordar que es un punto raso, es un poco despiste. Y queda mono, ahora veremos una vez puesto qué pasa con el punto raso. Ay, ahora estoy en la parte esta importante, bueno, que empieza a ser importante de las orejitas. A ver cómo nos quedará.
Así y asá, todo el rato es lo mismo, es punto raso este de aquí. Bueno, que claro, yo aquí veo punto raso, vosotras igual simplemente veis un bordado, ¿eh? Que si le queréis hacer un bordado, yo me quedo tan ancha. Pero bueno, creo que después de este punto raso le podemos hacer un punto blanco, un punto en blanco otra vez. Creo, ¿eh? No lo sé, igual me estoy confundiendo, pero podríamos probarlo. Podríamos, a ver. Ahora, en cuanto lleguemos, en cuanto traspasemos la mitad, vamos a ver cómo nos queda. ¿Qué hora es? ¿Vamos bien? Bueno, más o menos, son y 24. Más o menitos, más o menitos. Ah, yo creo que es un puntito que. A mirar, nunca lo habíamos hecho esto en el canal. ¡Ay, reinas! Cada día os enseño cosas diferentes. Soy tan maja. ¡Ah, sí! Ya os estáis suscribiendo todas porque esto no lo enseña nadie. Este punto, hijas, sale después de. ¡Ay! Después de mucho ensayo y error. Sí, este punto raso, esta rayeta, sale después de confundirte muchas veces, ¿eh? Sí, ¡ay! Que lo he girado al revés. Y dices, ¡ay! Pues qué mono queda. Sí, pues queda bonito, ¿eh? Queda pues un puntito pues como original. Queda bien, ¿eh? A mí me gusta. ¡Ay! A mí me gusta el acabadito este. Bueno, y si luego le ponemos, ya os digo, una vuelta más de punto bajo, pues también se terminará de quedar bonito esto. A ver, que ya estoy en la oreja. Creo que el otro punto se lo. Sí, es que es necesario. Depende, ahora se lo vamos a probar. Y si le queda muy arriba y le queda. ¿Por qué no lo puedo meter aquí? Si le queda muy arriba y muy pingui, pues entonces ya le haremos otra vuelta. Si no, igual lo dejamos así. Ahora estoy elucubrando porque tengo tiempo, si me falta todavía un poquito para llegar. Shh, ya quería hacer otra vez un punto bajo. Aquí nos vamos a confundir. ¿No os pasa a vosotros que después de hacer mucho punto alto, por ejemplo, después de la chimenea, que había allí de punto alto, que era un contento? Lo único que me salían eran puntos altos. Lo único que me salía. Madre. Y cada vez decía, ay, no, no cojas hebra. Pues ahora, cuando termine esta vuelta de puntos rasos, ya veréis que solo me van a salir qué puntos rasos. A ver, aquí tenemos un escalabro, porque es un escalón muy grande, porque hemos girado el tejido al revés. Por lo tanto, yo voy a pinchar aquí, que es el inicio de la vuelta anterior, es el primer punto de la vuelta anterior. Aún así, yo pincho aquí porque me da la gana y porque sí, y luego me vengo al primer punto raso y hago así, al primer punto raso y hago un último punto raso. Voy a tirar y vamos a ver qué tal nos queda. ¡Ay, qué re bonito! Vamos a ver qué tal nos queda. Esta es la parte de atrás, esta es la parte de delante. ¡Ay, ay, ay, ay! Va quedando pingüinito, va quedando. Y decidimos si le hacemos una vueltita en blanco o si lo dejamos así. Y no tengo ni idea qué decidir al respecto. Esto sí lo tenemos que así tirar un poquito para que se marque. Este de aquí tirar un poquito para que se marque. ¿Veis? ¡Ay, qué reboniquencia! Bueno, esto lo decido mañana. Porque ya veo que son y 27 y ahora me está quedando tan mono esto. ¿Ves? Mira, de aquí se ha hecho el pico sin querer, hija. Se ha hecho el pico sin querer. Sí, esto entra, que es el anillo mágico. Pero no, no era nuestra intención. Aquí. Le ponemos los ojitos para que nos hagamos una idea también. Así nos quedará más mono, ¿no? ¡Ay! ¡Qué separaos! Vamos a ponerle. Aquí tres rayitas para que parezcan los ojitos. Y así nos hacemos más la idea. Y ya sabéis que hasta que no tiene ojos no lo quiero tanto. Pero este ya lo empiezo a querer. ¿Qué te haces de querer tú, pequeñini? Así.
Más cerquita. Así. ¿Qué se hace de querer este muchachote? Y que sí. Así. Ahora te clavo bien clavadito. Y muy. Te voy a poner un par de. Un par de más. Ahora estoy jugando, reinas. Pues esto ya es jugar. Esto, Esther, es jugar. Para allá. Porque si no. Así. Así. Y que sí. Ahora me he pasado. Ay. Para ya, Esther, porque si no te emocionas. Ya está, ¿eh? No me dejéis poner más agujas. No me dejéis poner más alfileres. ¡Qué mono! Bueno, es el pingüinito esto, ¿eh? Ahora os lo vengo a presentar, que le quiero marcar un poquito más esto de aquí. Y mañana decidimos, yo creo que sí, ¿eh? Le voy a poner una vueltita más de punto por punto. Ahora de momento hemos llegado hasta aquí y nos ha quedado muy mono. Muy mono, muy bien, Esther. Venga, que os lo presento. No sé si dejarlo así. Uy, no me gustan nada estos ojos que le he puesto. Prefiero que no lleve ojos. ¡Hala! Después de 10 minutos de ponerle. No, 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 no. Uy, no, hijo. Que te quiero, te tengo que querer. Y si te tengo que querer, mejor quererte sin ojos. Aunque sea menos. Que no, que me dé susto. A ver, hemos llegado hasta aquí. Pingüinito enfiniquitao. ¡Hala! Esto es uno y mañana es el otro día. Me vengo a despedir. Bueno, da el pego, ¿no? Me gusta el resultado. Mañana le vamos a hacer esa vueltita de punto por punto. Si la queréis hacer de deberes, ya estará hecha. Yo no sé si voy a tener tiempo porque en este momento son las 8 del sábado y todavía el vídeo está tejiéndose. Todavía el vídeo no lo tengo terminado. Este vídeo va a subir. Se va a subir sobre las 10 aproximadamente, porque me queda una hora de edición y una hora de que se suba. Bueno, de edición quizás en media horita lo tengo solventado. ¡Ay! No me he quitado es igual, hijas. Voy así. Es que unos pelos por la cara, por todas partes, es un horror. Os quiero mucho, el mundo entero, parte del extranjero. Disfrutad y decidme dónde está la ranita, que os la he puesto en un sitio que nos vamos a reír todas. ¡Hasta luego!